countries in the Western Hemisphere have lived through so much violence and for so long as El Salvador, Central America's smallest but most densely populated country. In the 80s, it was infamous for its death squads and human rights violations. Today, heavily armed soldiers are again out on patrol, this time on streets overrun by gangs that control large parts of urban and rural areas. But the threat isn't just from gangs. El Salvador is also a major corridor for drugs going to the United States, used by the world's most dangerous cartels, which are now recruiting the gangs to do their dirty work. 2 years ago, El Salvador elected its first ever left-wing president, a former journalist who spent years denouncing corruption and abuse of power in his country, which is still one of the poorest and most unequal in the Americas. We were invited to sit down with President Mauricio Funes to discuss how he is dealing with the daunting issues still facing El Salvador 2 decades after the end of its civil war. Thank you for being with us, Mr. President. I'd like to start by asking you the following. How do you explain the fact that Salvador now has one of the highest murder rates in the world? It's more dangerous than a war zone. Se propuso desmontar las causas de la guerra, y eso lo ha hecho muy bien. Pero se propuso una refundación del Estado salvadoreño, un fortalecimiento de sus instituciones. En eso considero que en los últimos 20 años hemos caminado muy poco. Cuando yo recibo el gobierno, 2 años atrás, lo recibo ya siendo El Salvador el país con la mayor tasa de homicidios, con la mayor ocurrencia de homicidios por día en la región centroamericana, pero con instituciones débiles. Las instituciones hay que fortalecerlas, porque de nada sirve que se inviertan recursos para fortalecer la policía, el Ministerio Público, el órgano judicial, si al final esos recursos caen en saco roto porque las instituciones no tienen la fortaleza de hacerle frente a los intentos de penetración del crimen organizado. Cuando se habla de los homicidios en El Salvador, hay que situarlo muy bien, pero no es lo mismo que esté muriendo el ciudadano del común, el ciudadano honesto, el ciudadano que no se mete en problemas, el ciudadano que tiene deseo de llevar una vida tranquila, que el que esté muriendo sean precisamente integrantes de pandillas en una lucha por el territorio y por el control del narcomenudeo, de la venta al menudeo de la droga, que eso es lo que está ocurriendo. You just mentioned organized crime, which is not necessarily the same as gangs. El Salvador is perhaps a victim of its geography. It is part of the triangle, the Central American triangle, from which necessarily the drugs that go from Colombia to Mexico have to pass. What is the connection between the gangs and Mexican drug cartels? En el caso de estos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, pero particularmente El Salvador, hay un punto que tiene que ser planteado con meridiana claridad. El Salvador ya no es más punto de paso de la droga únicamente. Por aquí pasa buena parte de la droga que va hacia el norte, pero hay una parte importante de esta droga que ahora está comenzando a quedarse. El problema que tenemos es que las pandillas, que por supuesto no es lo mismo que el crimen organizado, pero que al final operan y producen los mismos resultados, porque las principales muertes provienen del accionar de las pandillas en nuestro país y sobre todo de jóvenes entre 14 y 24 años de edad. El problema fundamental es que las pandillas se les dejó evolucionar. Ahora las pandillas se han convertido en unidades de tarea al servicio del crimen organizado. Los narcotraficantes los han cooptado para realizar la venta de la droga al menudeo, al por menor. Es una disputa por el control del territorio. El control del territorio se traduce literalmente en el control de la venta de la droga al menudeo. Eso se le dejó evolucionar. Y con estrategias de combate a la criminalidad que no eran las adecuadas, que ponían más énfasis en la represión del delito y muy poco en la prevención. But a lot of people accuse you of doing exactly the same thing, bringing the army out onto the street, of continuing with that policy, of hardline policy. What's the difference? Nosotros no estamos criminalizando la pobreza ni tampoco hemos militarizado el país. Hay que entender qué significa el involucramiento del ejército en tareas de seguridad pública. La Constitución lo permite. Tenemos apenas 22.000 policías y necesitamos aumentar el número de policías para lograr el control territorial. Y para ello estamos haciendo uso de 8.200 efectivos militares que están en los pueblos de mayor persistencia delincuencial, cuidando 62 puntos ciegos, puesto que nuestras fronteras son muy porosas y por ahí penetra el crimen organizado, pero también en las cárceles, porque identificamos a una población de custodios penitenciarios totalmente corrompida,
comprada. De más de 1,200 custodios que teníamos, por lo menos 500 estaban comprados por el crimen organizado y por las pandillas. You've proposed a plan that's rather novel to take, I think, some 50,000 young men off the streets, men who are in danger of joining these gangs, and put them into a kind of a military service without guns, of course. What makes you think that's going to work? Some of the gangsters we spoke to said that that's just going to teach them discipline. It's going to make them better gangsters, not better citizens. En primer lugar, no es un servicio militar. Es un servicio en protección civil que tiene el mismo esquema de funcionamiento del servicio militar obligatorio que consagra nuestra Constitución, pero que, por supuesto, se hace bajo un espíritu diferente. Lo que hacemos es romper el ciclo de generación de violencia dándole oportunidades, pero ¿qué tipo de oportunidades? El entrenamiento que se les piensa dar en granjas, no en cuarteles, sino que en granjas, es un entrenamiento con cierta disciplina militar, porque es importante la disciplina, pero es un entrenamiento en tareas de protección civil. Lo sacamos de ahí y les damos un entrenamiento en tareas de protección civil, en derechos humanos, en habilidades para poner negocios, pero no solo nos quedamos con eso. Después de un tiempo que estén, abrimos oportunidades en un esfuerzo conjunto que llevaríamos a cabo con empresas privadas que les den oportunidades de trabajo a esta gente que ha sido entrenada bajo una nueva visión y bajo nuevos valores. Entonces, no se trata de darles disciplina militar para que de esa manera sean más exitosos, vuelvan a la pandilla y sean mucho más eficientes en la operación criminal. Se trata de darles opciones de vida diferentes. Y vamos a comenzar con un proyecto piloto de 5,000 jóvenes en aquellos barrios y zonas de mayor persistencia delincuencial, reclutándolos para darles oportunidades y entrenarlos en tareas que son de apoyo a la comunidad. I wanted to go back to this idea of the ties, the links between Mexican drug cartels such as the Zetas and the gangs like the Mara Salvatrucha, which is the largest gang in all of the hemisphere, and there have been intelligence reports that there have been meetings between them. What can you tell me about that? Tenemos información de inteligencia que efectivamente los Z, el cártel de los Z, ha tomado contacto con líderes de pandillas, particularmente de la MS, de la Mara Salvatrucha, que es la más numerosa en el país, que opera en la mayor parte del territorio nacional y que tiene más años de experiencia acumulada. ¿Por qué han tomado contacto con ellos? Justamente porque los cárteles de la droga, y en este caso los Z, quieren utilizar a las maras, a las pandillas, como unidades de tarea al servicio del crimen organizado. Ahora, los Zetas, en mi opinión y por los informes que tenemos, no están interesados en operar físicamente como cártel en El Salvador. Las características del territorio salvadoreño no son las de Guatemala o de Honduras, que son grandes extensiones sin presencia de autoridad donde se pueden mover con facilidad. El Salvador, los Zetas únicamente han explorado el territorio y están contratando, literalmente hablando, líderes de pandillas para que se dediquen a la venta de la droga al menudeo. O sea, no van a ser ellos quienes van a venir directamente a vender drogas, sino que lo están haciendo a través de las pandillas. Han hecho exploraciones también e intentos de infiltrarnos la policía y el ejército para obtener armas. Supimos, por ejemplo, que los Zetas hicieron girar una circular al interior de una unidad especializada de la policía, que es la UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, que son cuerpos antimotines en otras policías del mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en su año de licencia se vayan a México a hacer una pasantilla, les dan $5,000 y trabajan al servicio de los Zetas. Han buscado a militares de bajo rango, de mediano rango, para obtener armas, fusiles de asalto y explosivos. Y ya están siendo procesados 2 militares bajo esos cargos. Esa es la incorporación que han tenido los Zetas. Los Zetas no están operando en El Salvador. No han infiltrado las instituciones como ocurre, por ejemplo, en Guatemala o como están pretendiendo hacerlo en Honduras. Los Zetas han establecido contacto con las pandillas para operar en un territorio que es controlado por las pandillas. And this has made the violence worse. Ocurre como ocurría durante la guerra. Cuando hay una guerra, mueren soldados, mueren efectivos militares, pero también muere población civil. En este caso, están muriendo más soldados de las pandillas, por utilizar una figura, que población civil que no tiene nada que ver con las pandillas. El Salvador tiene aproximadamente 11 muertos por día.
y tiene la tasa más alta de homicidios, 63, 67 por cada 100,000 habitantes, pero es en proporción a la población que existe en El Salvador. Hay más muertes en México, 40 muertes por día, aunque la tasa sea mucho más baja, pues el orden de 30 o 32 muertes por cada 100,000 habitantes. Esto es relativo, con esto no estoy minimizando el problema, pero hay que diagnosticarlo para saber de dónde proviene y cómo atacarlo. If Mexico is having such a hard time dealing with drug trafficking, what can a small country like El Salvador, a poor country like El Salvador, do to confront the extraordinary buying power of the drug cartels? What can your country's institutions do to resist it? La amenaza que enfrenta México no la enfrentamos nosotros. Aparte de que en México la operación de los cárteles está focalizada, mientras que en El Salvador los cárteles no están operando como operan en México. En México las instituciones están penetradas, en El Salvador las instituciones no están penetradas. Pero mire, en ningún momento hemos dicho que el problema lo vamos a resolver solos. Por eso es que hemos diseñado una estrategia regional. Estamos convencidos de que el problema, no solo de la delincuencia, el problema de la pobreza, de la falta o del poco crecimiento económico, el problema de la vulnerabilidad ambiental que provoca el cambio climático, Centroamérica solo lo puede hacer en forma regional. Por eso es que hemos construido una estrategia regional. El Salvador tiene apenas un presupuesto que no llega ni a los 4,000 millones de dólares. ¿Qué puede hacer un país con 4,000 millones de dólares de presupuesto frente a organizaciones criminales que mueven 100,000 millones de dólares? Muy poco. Si el problema solo es visto como una guerra abierta y no se trata de eso. La disputa que debemos de librar, la guerra que debemos de librar en forma continuada contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, no solo es de enfrentamiento policial o enfrentamiento militar o de persecución de los delincuentes. Es también, insisto, en un problema de resolver la falta de oportunidades que existen en nuestros países. Esa es la guerra más importante que debemos de librar. That's very, very difficult for a country like El Salvador. You have more than 2.5 million people out of a country of 5 million living in the United States. It's a small country, has not a lot of land. You produce basically coffee and a few other things. What can you do to turn around the situation of poverty, which really feeds into the crime, into the drug trafficking? Nos convertimos en un país que en lugar de producir materia prima y alimentos y exportarlo, como hacíamos antes, comenzamos a exportar recursos humanos. Y de ahí que la principal fuente de ingresos de divisas es justamente las remesas que envían cerca de 3 millones de salvadoreños que viven fuera del territorio nacional año con año y que representa aproximadamente el 18% de nuestro PIB. Es cierto, entran más recursos por remesas que los recursos provenientes de la exportación del café o de los productos nostálgicos. Pero ¿por qué no hemos aumentado las exportaciones? Porque se destruyó el tejido productivo. Mi propósito es reconstruir el tejido productivo nacional, ampliar el mercado interno y seguir una fórmula más o menos similar a la que siguió Brasil, salvada las diferencias de tamaño y de recursos naturales. Pero Lula durante 8 años le apostó a la pobreza, a combatir la pobreza y a convertir a 30 millones de pobres en clase media demandante, fortaleció su mercado interno y eso le permitió también articular y fortalecer sus fuerzas productivas nacionales, su tejido productivo nacional. Si El Salvador reconstruye el tejido productivo dañado y genera empleo, genera recursos y exportamos más, vamos a obtener más recursos. Hoy, con la crisis alimentaria, hoy, con el incremento en los precios de los commodities y de los alimentos a nivel mundial, El Salvador hubiera sacado el provecho que ha sacado Brasil o Argentina de los altos precios de los alimentos. Por el contrario, los estamos teniendo que importar porque estamos consumiendo, ponemos en la mesa a los salvadoreños, el 30% del frijol es importado, el 70% del arroz es importado. Se están identificando los principales obstáculos al crecimiento y hay dos que hemos identificado. Uno, la inseguridad ciudadana, y por eso es que lo estamos combatiendo y lo hemos considerado dentro de nuestras prioridades, y otra, la falta de inversión. El país tiene que ser atractivo para la inversión, pero inversión productiva, no capital golondrina. Pero vamos a generar empleo, vamos a mejorar las condiciones de vida de la población, vamos a aumentar el mercado interno y no depender tanto del recurso proveniente de la exportación. Mr. President, do you think, you know, the United States spent millions of dollars fighting the Cold War in your country? The war was over, the United States left. What do you think is the responsibility, if any, of the United States government in the sort of the problems that you have now, and what should it do? Responsabilizar a Estados Unidos de los problemas del Salvador o de cualquier país en América Latina es tener una visión del pasado
y no ver para adelante. Pero yo no puedo depender de la ayuda o de la cooperación internacional. Yo no puedo ir a tocar las puertas de los gobiernos más desarrollados que destinan una parte importante de su PIB a la cooperación, ni tampoco ir a tocar las puertas de la banca multilateral a pedir préstamos y renunciar al esfuerzo nacional que debemos de hacer. Dele vuelta a la página y véalo desde esta perspectiva. El Salvador es uno de los países con la más baja carga tributaria en toda la región de América Latina. Necesitamos recaudar más, necesitamos hacer un esfuerzo nacional mucho mayor. Por lo tanto, yo no voy a responsabilizar a Estados Unidos de que así como dieron 400 millones de dólares año con año durante la guerra, ahora por qué dan una pequeña parte para desarrollo económico y social. También los salvadoreños tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo. Tenemos que pedir la solidaridad internacional para enfrentar esta guerra contra el crimen organizado. Y por eso es que realizamos una reunión donde convocamos a 40 países que pudieran destinar recursos de cooperación. En El Salvador tenemos capitales, tenemos recursos. Lo que pasa es que el recurso está yendo afuera, a invertir afuera. Nuestros capitalistas, nuestros grandes empresarios, nuestros grupos empresariales invierten más afuera que adentro. Y tienen que invertir más adentro que afuera. Hay que crearles condiciones de seguridad económica, de seguridad jurídica, de tal manera de que vean a El Salvador como un lugar donde se puede invertir. Pero además tienen que contribuir mayor con el pago de sus impuestos. Y tenemos que recaudar mayor tributación, hay que hacer un esfuerzo nacional mucho mayor. Si hacemos eso, estoy seguro que encontraremos los recursos necesarios para que el país despegue. You are not only the youngest president in El Salvador, you're also the first left-leaning president that this country has ever had. But you've been attacked a lot lately. You've been criticized. Some people say that you're the best president that the right wing has ever had, that you've even, in fact, weakened the institutions such as the judiciary. What do you say to those criticisms? Cuando fui candidato, mi principal preocupación es cómo iba a satisfacer la cantidad de demandas sociales que no habían sido satisfechas a lo largo de 20 años. La población votó por el cambio. No solo votó por un gobierno de izquierda. La izquierda en El Salvador no es mayoritaria. La derecha sigue fuerte en el país. Controla las decisiones en el órgano legislativo, porque hay mayor número de diputados que provienen de partidos de derecha que del FMLN. Cuando se gana la elección, por el tipo de país y gobierno que recibimos, estábamos seguros de que íbamos a enfrentar una cantidad de demandas que no íbamos a poder satisfacer. Si yo recibo el país con un agujero fiscal enorme, con un déficit fiscal que lo habían calculado por el orden del 2,5-3%, pero terminó siendo el 5,6%. Sin recursos, con instituciones débiles, no puedo cambiar la realidad de la noche a la mañana. Y eso lo deben de entender las fuerzas sociales. El problema no es que yo haya sido un presidente que llegó por la izquierda y que ahora esté tocando el gobierno, lo esté administrando con una perspectiva de derecha. No es así. No es que sea un presidente que agarre el instrumento, el violín con la izquierda y lo toque con la derecha. Eso también se lo han dicho al presidente Obama. Lo que pasa es que hay que ser pragmático. Yo tengo que negociar con la derecha y tengo que ceder con la derecha donde se pueda ceder sin violentar los principios fundamentales de mi gobierno. Pero no solo puedo gobernar con la izquierda. Yo tengo que invertir energías en construir un pacto social que le permita entender o hacerle entender a los sectores sociales que muchas de sus demandas no van a ser satisfechas en este periodo gubernamental por la precariedad de la situación económica que recibimos. Este fue el país de toda la región latinoamericana que más fue golpeada por la crisis del 2008. Cuando yo recibo el gobierno, las remesas habían caído un 18% y es la principal fuente de ingresos proveniente del exterior. Las exportaciones se habían reducido en un 16%. La recaudación tributaria se había reducido considerablemente. Habíamos perdido cerca de 40 mil empleos. Este no es un gobierno que le pide permiso a los grupos económicos para empujar sus políticas públicas. Les consulta, trata de consensar con ellos, pero al final hace lo que estima conveniente y que sea beneficio nacional. Eso la población lo debe de entender. Lo que ocurre es que los cambios en el país, por la naturaleza del país que recibimos, no se pueden hacer de la noche a la mañana, y eso lo debe entender tanto la izquierda como la derecha. I'm sure every president in the world has the same problem, but you're in a particularly difficult position. You're criticized fiercely by the right and by the left, those who brought you to power. And I understand at some point you even asked the US government to help you, to advise you with your own personal protection. Are you sometimes afraid for your life? Lo que se dijo a través de los Wikileaks de que habíamos solicitado ayuda al gobierno de Estados Unidos para garantizar
la protección de mi integridad física, mi familia, eso fue malinterpretado por un funcionario de segundo nivel jerárquico dentro de la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros solicitamos apoyo al gobierno de Estados Unidos, como se lo solicitamos también al gobierno de Brasil y al gobierno de España, para fortalecer nuestra inteligencia y para fortalecer la seguridad presidencial, por las circunstancias en que estábamos recibiendo el país. Yo creo que todo presidente, cuando asume la presidencia, enfrenta algún nivel de riesgo. Si no, no existiera el servicio secreto de los Estados Unidos ni la seguridad presidencial de otros países. When I met you, you were a journalist. We were colleagues, in fact. Now you're, and you were a very critical journalist, critical of power. Now you're sitting on the other side, on the other seat. What is it like? And what have you learned about the exercise of power? Yo sigo siendo crítico a una forma de ejercer el poder, no al poder considerado en abstracto. Como periodista, yo criticaba una concepción patrimonialista del poder. ¿Qué significa esto? Grupos de poder económico se apropiaban del aparato de Estado y lo ponían a funcionar a su servicio para satisfacer sus intereses. Esa práctica en el ejercicio del poder es la que heredo yo y es la que he tratado de combatir en estos 2 años como presidente de la República. Yo he tratado de hacer de la presidencia y del aparato de Estado una entidad que esté al servicio de intereses que no sean la de pequeños grupos, grupos privilegiados, acostumbrados a ejercer en forma patrimonialista el poder. Ahora, construir ese nuevo ejercicio del poder tiene sus dificultades. En un país donde están muy arraigadas esas prácticas perversas de la manera de cómo ver el poder para beneficio de unos cuantos. Y he aprendido a que el poder en un país como El Salvador se ejerce en forma pragmática, no en forma ideologizada. Las relaciones que yo construyo con las diferentes fuerzas políticas y sociales del país no van bajo el prisma de la ideología y privilegio mi relación con la izquierda por haber llegado a la presidencia apoyado por un partido de izquierda y veo con desprecio las relaciones con la derecha, no es así. Yo construyo las relaciones que sean convenientes para el funcionamiento del aparato público, pero sobre todo que sean de beneficio para el país. Y tengo forzosamente que pactar no solo con la izquierda, sino que tengo que pactar con la derecha. Yo he tenido que negociar con la izquierda en este país para que cambien su visión de lo que se puede construir. En El Salvador no se puede construir un modelo de sociedad como la que existe en Venezuela o como la que existe en Cuba. No se puede construir el socialismo del siglo XXI. Las realidades son completamente distintas y las posibilidades materiales para construirlos también son completamente diferentes. Lo que tenemos que hacer es que las instituciones funcionen, que la democracia funcione. Tenemos que resolver la pobreza y enfrentar la criminalidad. Y este no es un problema de ideología, este no es un problema de privilegiar un tipo de relación con otra. Este es un problema de ponerse de acuerdo todos a nivel nacional y la búsqueda de consenso nos lleva necesariamente a practicar el entendimiento y la negociación permanente. Entonces, eso es lo que es mi gobierno, eso es lo que yo he aprendido ya en el ejercicio del poder. But what does it feel like? Do you like it? Or do you sometimes feel a bit nostalgic for your old days as a journalist? Yo ejercí el periodismo con mucha satisfacción, pero con vocación de servicio. El periodista, y usted lo sabe muy bien, se vuelve incómodo para el poder porque el periodista escarba, saca a luz aspectos que no se ven porque no se mueven en la superficie, sino que están en la esencia del fenómeno y termina incomodando. Ahora, desde el ejercicio del poder, yo puedo llevar a cabo transformaciones que no puedo realizar como periodista. Cuando yo me retiro como periodista no es porque haya fracasado en mi labor como periodista. Yo diría que me retiro en el mejor momento de mi carrera periodística, pero consciente de que como periodista podía crear condiciones subjetivas para la transformación de la sociedad, pero no tenía los instrumentos de poder necesarios para provocar los cambios que hay que provocar. Y justamente ahora como presidente he aprendido a utilizar de esa manera el poder. ¿De qué sirve tener poder para dejar las cosas como están? ¿De qué sirve tener el poder para seguir favoreciendo a unos cuantos privilegiados? El poder se utiliza en una forma sensata, pragmática, racional, pero con visión de futuro. El poder se utiliza para cambiar la realidad, para no seguir beneficiando unos cuantos, para que la sociedad salga de la pobreza en que está sumida y de los altos niveles delincuenciales. Para eso es que se utiliza el poder. Eso es lo que he aprendido. Eso me da satisfacción y me da mucho más satisfacción que lo que venía ejerciendo como periodista, que no podía hacer más que criticar esa forma perversa de ejercer el poder, pero hasta ahí nomás. I wish you all the luck, Mr. President, and thank you very much for talking to Al Jazeera. Con mucho gusto.